hace un, un par de días entró el constructor el joven Javi hola Javi y Javi eh, hacía un día mmm, de mucho frío y Javi iba a trabajar en el tejado y hacía mucho frío entonces me, me daba pena y yo le, le pregunté Javi ¿quieres tomar algo algo caliente antes de subirte eh, al, al tejado y él un cafecito. Dijo, bueno, un cafecito. ¿Qué, ¿Qué problema hay con prepararle un cafecito? ¿Vale? Un cortado, dijo, un cortado. Pues, ¿qué hice? Pues yo preparé la, la, el café de máquina, ¿sabes? De la eh, cafetera, le eché un poquito de leche pero muy poco poca leche porque cortado un cortado lleva poca leche azúcar moreno venga no es azúcar blanco pero bueno azúcar moreno y pero el error que cometí cometí en un error enorme y ese error fue echarle a un tazón ¿Vale? echarle el café a un tazón con la bandera inglesa encima para rematar todo un tazón vale Pues en España no se toma el café de una taza o un tazón de no no es, es un, está en un vaso es lo que si, si tú estás en un bar, Vas a pedir un café, te van a dar el café en un vaso. Pero yo, y tengo vasos, tengo vasos, pero yo quería darle mucho café. Quería darle un buen tazón de café para que tuviera un poco de calor allí arriba. Error, error. De los grandes. Porque él se lo di. Javi, toma un café. Él. Me miró con la cara de. ¿Qué has hecho con mi café? ¿Qué coño es esto? El, como, pero no dijo nada, dijo gracias. ¿Vale? Pero yo, en la cara, la cara decía todo. ¿Qué cojones? ¿Dónde está mi vaso? Pues no se lo bebió. Dos tragos y lo, lo puso en. en en la mesa y se fue y otra vez aprendí la lección que no puedo jugar con los alimentos con los platos con el café lo que sea de españa está prohibido no puedes cambiarlo hay flexibilidad dentro de, de como una receta española por ejemplo la tortilla española le puedes echar eh, cebolla, si quieres, o pimien eh, pimienta, no, pi no, pimiento, digo, pimienta, pimiento, puedes echarle cosas, pero esas cosas son cosas fijas. No puedes, por ejemplo, echarle manzana. ¿Vale? No sería luego una tortilla española. Yo soy así, ¿eh? yo, yo soy de... Uh, vamos a echarle eso ya. Vamos a ver. En España no. Entonces, voy aprendiendo estas lecciones de, de no jugar con la comida española. Mejor no preparar la comida española. Si no eres español, déjalo. Eh, peor, si eres de inglés, déjalo. No lo hagas. Porque no tenemos ni puta idea de cómo es o como de, debería ser la comida española. Entonces, a toda la gente os pido perdón. Perdón por haber jugado con la comida española. Perdón por haber intentado preparar un plato sin conocimientos. Ninguno. Alguno. Mejor. No lo hago más. Yo voy a. Voy a dejarlo y voy a dejar que, que los expertos lo hagan. Como mi suegra, ella es experta, muy creativa, y ella hace unos platos de, de verduras y eso que no tienen que ver con la comida española. Pero cuando ella cocina la comida española, es exacta a la perfección, sí. Bueno, entonces ya es esa es mi historia. Hasta luego, chicos.